Bueno, bucaneros, hoy vamos a empezar una cata igual nacional de parte de Pirate Club en colaboración con Casillero del Vapeo 33. Nos trae el Azael, un líquido, la verdad, bastante interesante. Vamos a hacer hincapié en lo que sería la presentación. Aquí vemos la tienda del dueño de Pirate Club, Omnia Base. Súper invitados a ir allá en Heredia y poder probar este líquido directamente en la tienda de ellos. El líquido nos viene en una proporción de 3 miligramos de nicotina, 60 ml, 70 vg, 30 vg. Una presentación muy curiosa y un líquido que tiene una historia bastante oscura. Pero vamos a hacer lo que sería la prueba de fuego con nuestro amigo Marco Martínez de Territorio del Oso Cerveza Artesanal, el cual nos va a estar dando sus impresiones de este líquido. Bueno, gente, un saludo, un abrazo ahí, el oso saludándoles aquí desde Bucaneros Bay. Una revisión más, un día más. Sí, es cierto, lo que es, bueno, sí, el líquido es de Pirate Cloud, la marca nacional. Un abrazo ahí enorme a Lincoln. Sí, también Omni, importantísimo, visiten la tienda ahí en Heredia. Y más importante aún, jamás lo dejamos de último porque sea menos importante, todo lo contrario, el líquido de Big Neck Cooper, de lo que sería Casillero del Vapeo 33. Aquí hay un sello de aprobación que él normalmente utiliza. Ok, entonces vamos a ver, yo no manejo un sello, pero vamos a ver si sí si le creo ese sello que le pone ahí. Y pues nada, vamos a ver qué tal nos va. Primero procedo a olerlo, a ver qué tal me parece. Es interesante porque lo primero que le siento, y ya con eso me sube las expectativas a mí porque me encanta, es como un aroma como a un licor. Pensaría que es como un ron, pero no estoy muy convencido aún. Le siento también unas notas como mantequilla de maní. Tiene como un cierto aromita ahí a tostado. Voy a estar utilizando este Recurve de la empresa Lotofu. Procedo a golpear. Muy interesante el equipo que está utilizando nuestro amigo Marco Martínez. El Recurve Dual es una colaboración entre Wotofu y MyBase, un equipo dual coil que la verdad nos va a dar impresiones excelentes. La revisión ya está completamente disponible en el canal para aquellos que deseen verla y de ahí agarrar su criterio personal y decidir si desean comprarlo. Bueno, gente, ya di un par de caladitas. Lo primero que quiero hacer mención es al tema del golpe de nicotina. Es bastante fuerte, cosa que a mí me encanta. No llega a molestar, pero sí está bien potente. Entonces no esperaría menos con un semejante nombre como Azael, que es un demonio. Entonces, ¿verdad? No esperaría que fuera ahí muy flojito por ese lado. Efectivamente, le siento unas notas a lo que sería ron y a lo que sería whisky también, con un caramelo ahí. Tiene ese dulzor bastante, bastante interesante en lo que es el tema del caramelo. Viene acompañado también por lo que serían como unas notas de mantequilla de maní y le siento también lo que serían como unas avellanas. Es bastante interesante porque el líquido, normalmente cuando he catado líquidos, vamos a ver como que van deconstruyéndose, por alguna, decirlo de alguna manera, lo que sería el aspecto de los sabores como tal. En este no, en este es bastante, bastante llamativo porque todos los sabores ahí están. Tal vez haría solo la salvedad, pero con lo que es el tema del tostado y las avellanas como tal. Es ese core y ese tostado, pues, valga la redundancia, se sienten ya al final. Es como el after que te queda, ¿verdad? Cuando ya bota la calada. Pero lo que es los sabores como tal, tanto de los dos licores, el ron y el whisky, como el caramelo y la mantequilla de maní, están bastante, bastante bien amalgamados y de hecho hacen que sea un líquido bastante nivelado. Se sienten todos esos sabores, es como unos matices, pero todos unidos a la vez. Entonces eso está bastante, bastante interesante porque, como les repito, normalmente se van deconstruyendo. Aquí no, todo te ataca de golpe, pero te ataca de una manera agradable. Entonces va súper bien. Gente, pues no, yo no tengo sello, pero Cooper, me permito robarte esta frase. ¡Pum! Ahí suena un golpe.
Mae, definitivamente a lo que son ustedes, el Lincoln de Pirate Cloud y de Omnia, la tienda también, y a Cooper de Casillero del Vapeo, mae, los felicito porque se jalaron un liquidazo, gente, lo recomiendo un montón. Me despido con esta caladita. Increíble, ¿verdad, gente? Los matices de este líquido, esas mezclas muy, muy bien hechas, ¿verdad? De ese whisky ahí, que la verdad lo que yo siento, que es lo que más le siento a este líquido. Muchas gracias por haber estado viendo este video, por estar dándonos el apoyo respectivo, tanto a nuestro canal Bucaneros Bay, como a nuestro amigo de Casillero del Vapeo 33, Picnet. Un agradecimiento muy especial también a lo que sería Marco Martínez por estar acá con nosotros. Les recuerdo apoyar a nuestro amigo ahí. Si les gusta la cerveza artesanal, es una mezcla muy, muy interesante. Vapear este líquido con cerveza artesanal. Territorio del Oso, cerveza artesanal. Muchísimas gracias nuevamente. Y esto fue todo. Recuerden, como el Perla Negra, nunca me ven venir, nunca me ven irme. Esto fue todo por el día de hoy. Me despido con una calada.